Muy buenas tardes, bienvenidos al canal una vez más. Decía Michael Jordan, tienes que esperar grandes cosas de ti mismo antes de hacerlas. Y me dijeron, no ¿por qué me suelta esta gilipollez? Pues porque tienes que confiar más en tu propio análisis ¿vale? antes de hacer una entrada. No hacer la entrada y luego ver qué pasa con el análisis. ¿Vale? O sea, el orden de los factores si sí, altera el producto en este caso. Entonces, tener muy en cuenta en esto. Vamos a ver ciertos cuidados que tenemos que tener, más allá de los sanitarios, evidentemente, porque la que está cayendo es importante y no está cayendo precisamente por gente vacunada, ni por vacunados un poco, los que están... Pero hay una irresponsabilidad tremenda en todos lados y la primera irresponsable, para bien o para mal, es eh, la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, ¿qué, ¿por qué digo esto? Pues porque desde Sudáfrica dicen, ¿vale? Los, los informes que están llegando de los médicos, que, que no, hay, no hay síntomas virulentos en los que están enfermos en Sudáfrica. Eh, entonces, para mí, los de la Organización Mundial de la Salud son unos manipuladores, manejados por quien sea que los maneje, eso no me da igual. Eh, entonces, tenemos que intentar alejarnos un poquito de ese ruido y seguir. Ahora bien, ¿qué pasa? Que nos pensamos que estamos dentro de un mercado y que es lo único. Y no, y el mercado que esto es un mercado muy pequeñito y el resto del mercado del mundo es, es enorme, es gigantesco. Y el dinero es lo que más miedo tiene. Entonces, estaros muy atentos a las posibles noticias, tener en cuenta que en 10 días, como mucho, vamos a tener... Eh, ese, esa secuencia completa de este nuevo de esta nueva variante del virus, en la que van a decir: Pues hace esto, hace lo otro, está controlado, no está controlado, las vacunas pueden ser eficaces o no. Y ahí puede haber un vaivén en los mercados. ¿vale? Porque de momento, bueno, pues nosotros ya ves, nos hemos recuperado eh, volando, volando de, 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 lo que, de lo que fue la caída, ya estamos ahí, o sea, visto y no visto. Y, y gracias a esto, os voy a explicar, os lo de las falsas salidas. Um, pero la bolsa está renqueante todavía. vale. Ahora vamos a ver un poquito cómo se ha movido, qué ha pasado, qué no ha pasado. No ha recuperado eso, ni mucho menos. Pero claro, la bolsa es más lenta. Nosotros Por eso nos gusta este mercado. Nos va la caña, es muy volátil. Bla, 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 bla. Y luego lloramos mucho. ¡Ay, Dios mío! Pero es que es lo que nos gusta. O sea, Nos va a la marcha. Si no, pues, joder, el que no le guste, el que no le vaya a la marcha y quiera llorar más o menos, pues se vaya a otro lado, a otro mercado a llorar. Aquí, si no quieres llorar. No estés en este mercado. Aquí vamos a llorar de vez en cuando. Y ya está. Nos abrazamos juntos. ¡Ay! Y luego viene el de a llorar, a llorar, a llorería. Como le dice mi mujer a mis perros. A llorar, a llorería. todo por saco. Eso. Entonces, bueno. Eh, hay que tener cuidado con esos vaivenes de mercado. Y vamos a ver que ahora Bitcoin está, está vela bajando. A ver qué nos cuenta. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que si no te vas a perder un montón de cosas súper chulas. Bueno, eh, me habéis preguntado, porque por el vídeo que he hecho eh, extra hoy, por aquello del Trading View, la oferta, eh, cómo va, cómo hacer que los grupos podáis hacer vuestras plantillas, me habéis preguntado, oye, ¿qué diferencia hay entre el All in One V2.0 y el 3.0? Pues os lo voy a explicar en un momentito, porque es muy fácil. Bien, fijaros que eh, aquí tengo el 2.0, ¿vale? El 2.0 es tal cual, ¿lo veis? Es decir, nos va a añadir nuestra línea nitro, que es la línea blanca, la EMA 20, ¿vale? Eh, la, la línea de medias, que es la que se convierte en rojo y verde, cuando sube en verde y cuando baja en rojo. Y bueno, pues también nos ayuda a tomar decisiones. Y luego los cruces. Pero, pero, fijaros en una cosa: que yo, si quito el All-in-One, se me quedan estas tres medias, la de 50, la de 100 y la de 200, ¿vale? Porque esas medias las tengo aparte. Ahora bien, ¿qué pasa con el 3.0? Pues con el 3.0, además de lo que habéis visto, además os añade estas medias y os añade muchísimas más medias personalizadas. De tal forma que si tú tienes la versión gratuita de TradingView, eh, porque, oye, pues porque no puedas o porque no quieras, no te salga de la nariz, es pagar una versión de pago, eh, puedas tener, como son tres indicadores, en un indicador, que es el All-in-One, tienes todas esas medias que te hacen falta para, para el trading, luego en otro puedes tener el RSI y en otro puedes tener el volumen. Y además, si de vez en cuando quitas el volumen y enciendes el eh, Alerts, que lo tenéis gratuito... Ahí en un vídeo en el canal, ahora os pondré por aquí arriba eh, los eh, cómo ir a, a, ese, a ese al vídeo de antes del Trading View para que veáis eso y al vídeo de, del, de este, del, del, del indicador gratis. Vamos, es del, 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 que yo utilizo tanto y ya veis que lo utilizo muchísimo porque eh, es súper importante ver el cuerpo que estamos haciendo ahora. Estamos en una hora, es poquito. ¿Vale? Pero veis que estamos por encima de la línea roja, que ha caído, pero no ha caído por debajo de la línea roja, con lo cual quería decir que no estábamos soportando y ahora sí haciendo cuerpo por encima. De la, mientras estemos por encima de esta línea roja, ¿vale? el precio va a seguir subiendo. Tan sencillo como eso. Y es para eso para que está, para que de un vistazo podamos ver y adivinar realmente si estamos creciendo o no estamos creciendo. Eh, si lo ponemos, por ejemplo, en cuatro horas, pues veremos que efectivamente hemos empezado a crecer. Y bueno, pues en cuatro horas, aparte de bueno, de esta, pues estamos seguimos creciendo. Vamos a ver qué tal. Nos hemos topado de momento con la media de 100 ciclos. Eh, bien. Importante, importantísimo. Hemos roto esta línea de tendencia en cuatro horas. Y en diario, en diario. Uy, es que yo no sé qué me ha pasado con las. Con el. el, el este, alguien, 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 He tocado yo seguro, seguro, porque yo soy un poco patán. Vale. Entonces, bueno, podemos decir aquí, por un lado, que teníamos esta línea, se salió, se apoyó, se perdió, se volvió a apoyar, ¿vale? Es una forma de verlo que, que me ha gustado, ¿vale? me ha gustado bastante que lo he visto de alguien. Ahora, la que estábamos siguiendo era esta: toque aquí y toque aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ampliarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Romperla. Tenemos que romperla. ¿Vale? mientras tanto lo que tenemos aquí es la cuñita ahí que estábamos siguiendo vale más o menos a ver, se le ha puesto un poquito poquito mal entonces bueno pues dentro de lo que es esta cuña que estamos siguiendo a ver si ya la rompemos y en el momento que de momento la estamos pasando ahí pues, tímidamente pero vamos que si cerramos así el día y mañana el día es positivo pues iremos hacia arriba. Si mañana el día negativo, pues lo mismo volvemos a entrar. O podemos estar resbalando por fuera. Eh, bueno, ya veremos a ver. ¿vale? Ya veremos a ver. No vamos a adelantar nada porque eh, eh, es lo que tenemos. Eh, hay una figura y yo no quiero decir nada, vale, al respecto, que ya conocéis, la de los tres soldaditos, vale, que tienes una línea roja, uno, dos y tres y otra línea roja. Se podría dar, por supuesto que sí. ¿Vale? yo solamente, por eso digo tener cuidado, porque el mercado está un poco tonto y, y sobre todo los que estéis en futuros diciendo, venga que ya no vamos para arriba, vamos a meter aquí yo soy de la opinión de que la mmm, la liquidez hay que mantenerla, pase lo que pase aunque no estemos yendo tú de moon ¿vale? ese porcentaje de liquidez eh, en torno al 25 entre el 10 y el 25% ¿Vale? ya cada uno que haga lo que le quiera lo que dé la gana eh, creo que es bueno mantenerlo aquí no vamos a encontrar con este techo que ya lo estamos encontrando hoy Vale, bien haber llegado ya ahí, o sea, fantástico pero tenemos aquí otro ¿vale? la media de 50 que esa nos puede dar una ducha de realidad y posiblemente nos pueda mandar hacia abajo, que a lo mejor mañana amanecemos, la tocamos y hacemos pum no lo sé no lo sé, vamos a verlo, pero todavía nos queda un poquito por esta zona, con lo cual, eh, bueno, pues eh, tener en cuenta que si aquí, ¿veis la zona que tenemos horizontal? ¿Veis que si va, caemos a la línea de tendencia ya tenemos un mínimo ascendente? Volvemos a tocar aquí, volvemos a caer, volvemos a tocar aquí, estamos haciendo un triángulo que hay que romper, porque estamos tocando la resistencia, ¿vale? Está en verde, pero en realidad es rojo, es rojo que... Y, ¿Y por qué? Pues porque este pico que hicimos aquí antes de derrumbarnos, ¿Vale? Esa resistencia no está ahí por casualidad, o sea, esta línea no me la he inventado. ¿vale? Y fijaros cómo ha servido de soporte y está sirviendo ahora mismo de resistencia. No obstante, en cuatro horas ¿vale? sí que está bien, porque lo que sí que hemos roto en cuatro horas era el canal paralelo del que hablaba la mañana. ¿vale? Está roto. Quedan 32 minutos, dudo mucho que se vaya a dar la vuelta como para qué tal, ¿vale? Eso ya estaría roto. Eh, hace falta que la siguiente vela de cuatro horas confirme por fuera. Me da igual que sea una vela roja y que se apoye aquí, o que luego tontemos, incluso que entre un poquito y luego vuelva a salir, eso no me importa, ¿vale? Pero sí que hicimos, recordar, ¿vale? Que era, había, pasamos la media de 50 y dije, tenemos que apoyarnos en la de 50, nos hemos apoyado y ahora seguimos el camino. Bien, bien, muy bien, técnicamente lo está haciendo perfecto, eh, pero vuelvo a repetir, el dinero es súper miedoso. Estaros muy atentos a cualquier noticia, a cualquier cosa que haya, no entrar en pánico. Pero jodó, mantener un poco de liquidez, porque si le da por hacer una caída fuerte, imaginar, ¿vale? Que esto fuese una trompeta, ¿vale? Que tenemos aquí esta línea que se va abriendo. Papá, a ver, suelta, ahí, ¿vale? Esta línea, toque, 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 toque. Se va abriendo, de momento todavía puede quedarse incluso por dentro, ¿vale? Eh, y ahora cae y cae a esta otra línea que hay aquí que se va abriendo. Y puede ser que cada vez vaya abriéndose más. Eh, si cae ahí y tenéis un 25%, por lo menos la posición que tengáis, sea la que sea, la podéis mejorar. Si no lo tenéis, no la vais a mejorar jamás. Y si surge una oportunidad de cualquier tipo en cualquier otra moneda, porque ahí, evidentemente, eh, hay vida más allá del Bitcoin y vida más allá del mercado cripto. ¿Vale? Pues joder, si, lo, si tenéis un poquito de liquidez, la podéis aprovechar. Y bueno, esto es lo que tenemos de momento con Bitcoin. Con Ethereum. Uh, el cibermundo aprovecharlo no sé esto todos eh, matic bueno matic que lo han pedido ahí en el grupo mira matic podemos ver un poco un ejemplo vale la línea de tendencia está vale como la pasó a, a raíz de tocar el soporte reventó para arriba igual siguiente línea de tendencia toca soporte y reventa hacia arriba siguiente línea de tendencia toca soporte ¿Vale? Esta, esta primera la ha roto. Ahora, ¿qué pasa? Que tiene todavía un poquito de camino en lo que es la principal. ¿Vale? Tiene que tocar aquí, pues hará lo que sea hasta que la rompa. Y cuando la rompa, se va a ir a la resistencia. Y oye, es un pellizco, son 220, más o menos, ¿eh? Cuidado. Eh, si llega hasta arriba del todo. Si no llega hasta arriba del todo, me da igual, porque desde aquí hasta la línea tiene como un 8%. Hemos ¿no? medido antes. Y eh, un 9%. por Fíjate, o sea, que, que parece que, que no es nada, que es moco de pavo, pero no. Ni es moco ni es pavo. Eh, vamos a ver un momentito. Este H, este, H. El mío de techo lo tengo por aquí. Aquí. Este, ¿no? No sé si es este. No sé si es este. Tengo un lío yo con... con con Ethereum, es que además estoy, como estoy en. Como cada vez veis las plantillas. El tema de las plantillas es súper. Bueno, pero bueno, más o menos es que al final el, el esquema es lo mismo. Y si me falta alguno, pues lo dibujo. Porque como es un poquito más antiguo este. Este. Análisis. ¿Vale? Pero no pasa nada. Soporte. Como lo voy guardando, pues al final. Eh, soporte, Pino tocó el soporte y está rebotando perfectamente en el momento, en el momento que pase estos máximos anteriores que hubo antes de, de esta última caída que ha habido, que fue un 16%, un 10,65% de caída, fijaros, caemos en un día y nos recuperamos en tres, eh, si se pasan y no se cumple el 1, 2 y 3 y que haga una vela roja, ¡pum!, otra vez al soporte, eh, pues bueno, mmm, se irá, se irá por el máximo, ¿vale? no, no tengáis la menor duda que si los pasa se irá por el máximo. También puede ser que los pase y necesite recuperar un poquito antes de ir a por el máximo, ¿vale? pero más o menos lo importante es pasar esa zona, es la, la zona <laughs> la zona a batir, ¿vale? Eh, el resto del mercado importante me habéis dicho podríamos ver eh, en profundidad waves me lo ha pedido Zamel, eh, yo creo que es una buena idea eh, analizar hacer un análisis profundo de un de un proyecto, y pero no solamente verlo en la gráfica, sino ver por qué, qué narices es ese proyecto, y así todos aprendemos un poquito. Seguramente más de uno me puede incluso os enseñar alguna cosa más sobre el proyecto que yo no, yo no sé, o yo no he visto, o yo no he caído, y bueno, pues oye, si entre todos eh, mejoramos la información, mejor que mejor. En principio, técnicamente, Waves... Eh, esta era la zona de caída que tenía. Efectivamente la ha cumplido. Según ha caído aquí, incluso me echas un poquito más abajo de la zona marcada. Eh, ha rebotado, está rebotando, ya está en la media de 200. Ahora tiene la misión de pasar esa media, pasar esta línea roja de tendencia que fue. Bueno, tampoco es que sea muy importante porque parte de aquí, ¿sabes? Pero bueno, eh, vamos a ver si arrastramos esta línea, pues sí, es importante, ¿vale? <laughs> eh, pero ahí no, es ahí justo donde está ahora, es importante. ¿Vale? Porque veis que toca aquí, bueno toca en el inicio, toca aquí, aquí la pierde y aquí intenta cogerla y le toca con la media de 200. Entonces vamos a ver qué, qué tal qué tal lo hace y qué tal continúa. Veis cómo en la zona de un toque, dos toques falsa salida y el toque que va a hacer ahora puede mandarle abajo otra vez. Sí, sí, perfecta, perfectamente. Puede ser que sea una caída para volver a intentar atacar la zona hasta que la rompa también. Entonces, bueno, eh, para mí Waves tiene muy buena pinta. Cualquier, desde la zona de compra, incluso de la parte superior de la zona de compra, que más o menos es donde estamos ahora, hasta la línea de tendencia es un 50%, es una auténtica barbaridad. Lo haga como lo haga, con lo cual yo mantener. Cada uno luego que haga lo que quiera. Pero Waves, ¿qué es Waves? Waves es una, es una blockchain eh, multipropósito, ¿vale? Eh, dentro de eso tiene un montón de cosas y lo ideal siempre eh, que vemos un, un proyecto es irnos a nuestro querido buscador que nos paga de pre-search, si alguno quiere eh, eh, ponérselo como página de inicio en sus navegadores, en su teléfono, donde sea, pues tenéis aquí debajo un link y bueno, pues te van pagando tokens, y yo tengo aquí mil tokens, que serían aproximadamente ahora mismo 250 pavos, o sea, tal cual. Eh, así que bueno, pues ya cada uno. Entonces yo aquí pongo Waves y le doy a la M de CoinMarketCap y me voy directamente a Waves, como está... Está bien listada, pues, eh, pues aquí lo tenemos en todo su tiempo. Ya nos dice eh, lo que tiene. Y nos dice aquí que es, está en el ranking 70, que es una moneda, una moneda como tal. Eh, y además, bueno, ya en su día se ha enlazado también con, la, con los tokens RC20, de tal forma que eh, las dos cadenas pueden funcionar muy bien. Tiene un website, bueno, tiene dos, pero vamos, al de medium no me interesa. Vamos a ir al de Waze.tech y aquí en la página web de, We de Waves podemos ver qué narices es Waves, qué hace, ¿vale? Y bueno, pues eh, realmente lo que hace es efectivamente descentralizarlo absolutamente todo. Por eso gusta tanto y por eso tiene eh, muchos, muchos admiradores, también tiene sus detractores, pero bueno. Eh, es competencia de muchas eh, blockchains, tiene contratos inteligentes, eh, tiene su parte de EFI. Tiene ya también su parte así de juegos. Eh, bueno, pues eh, bueno, el algoritmo de neutrino. Eh, el exchange, que está muy bien. Ya la vamos a ver varias cosas que tiene el exchange eh, que me gustan mogollón. Eh, el, la parte, la parte del, de la creación de markets para, eh, eh, pools de liquidez, para generar pools de liquidez en las cuales también puedes acceder. Eh, el, el protocolo de liquidez también, el Wave Stacks, el famoso juego de los patitos, que bueno, pues mucha gente está ganando mucha pasta con él. Eh, es un juego NFT. Luego, lo que es el, el Marketplace NFT de eh, tokens no fungibles, donde puedes comprar, vender y crear y descubrir incluso tus propios eh, assets de otros. Y eh, Gravity también, ¿vale? Eh, un lo que sería el típico, el, el bridge, el, el típico buen puente de intercambio entre, entre plataformas. De, entre blockchains entonces eh, una de las cosas que nos interesan también que están muy bien es el exchange si le damos eh, entramos en el exchange yo tengo cuenta creada una de las cosas que me gustan mucho 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 que es que no tiene no tiene uh, sistema de referidos otra cosa que a alguno le puede interesar a alguno le puede interesar es esto Anonimato y privacidad. Regístrese al instante sin tener que pasar por KYC. Yo no digo nada, ¿vale? Que luego todo se sabe. Luego me dices, oye, está. Ahí está, ahí está. Bien. Eh. <laughs> Dentro de del Exchange tenemos un montón de productos, incluso productos de inversión, hasta un 1111 de API. Joder, Jesús. Hasta un 64 de API. Inversiones Lambo. ¡Wow! ¡Lambo! Esto, ...la tela. Le pedí ese nombre. Pero bueno, es que lo que es. manda, manda lo que tiene. El trading algorítmico está muy muy, muy bien. Ya la vamos a ver un poquito. Bueno, los staking que, que tienen, diferentes, y los pools, ¿vale? Tiene, tiene un montón de cosas. Lo suyo es entrar dentro del exchange. Um, yo tengo por aquí, tengo cuenta, vamos a, a ver si puedo acceder con el de Kripto News. efectivamente, accedemos, Comprar, ah, lo, lo típico de siempre y... ¡Pum! Bon, aprobado, Dios, no tengo nada eh, aquí, o sea, por eso tengo el de Kripto News. si no tendría el miedo. El ¿Qué no? Eh, bueno, tenemos la opción de comprar cripto, los eh, dólares, ¿vale? De ellos, Bitcoin, Waves, EGG, OTC, mercado OTC, out the counter, mercado de Paul Lettla, mi hermano. Um, tenemos el, bueno, el propio exchange de The Spot el intercambio directo con apalancamiento, que lo hace en otra web distinta para no mezclar eh, cosas. Y me parece muy, muy inteligente, porque así no estás mezclando saldos de un sitio y de otro y no caes en la tentación de utilizar el spot para futuros. Eso me parece genial. Y bueno, el intercambio con, con Waves con el dólar. Los pools. Dentro de los pools, pues bueno, tenemos bueno, algunos por aquí que te van dando un... Un porcentaje, eh, un, un API, pues entre el 633 y el 1901, entre el 64 y el 193. Bueno, están muy bien, entre el 111 y el 335%. Eh, aquí lo tenéis. O sea, eh, ¿en qué está basada la recompensa de API? ¿Vale? Como en todos, tenemos un API de base, 9%, 1, 4, tal, pero estas recompensas están basadas también en la revalorización del token en el que te pagan. Entonces, mm, cuidado. Las liquideces, como veréis, 6,2 millones, 61 millones, 17 millones, 21 millones, 15 millones, no son pequeñitas precisamente, o sea que están muy bien, tampoco son de las gigantes, y bueno, pues aquí tenéis una serie de, de opciones. Eh, en inversiones. Oh, oh, oh. Por pues dentro de inversiones, lo que veíamos antes, ¿vale? Los pools de liquidez, inversiones Lambo, trading algorítmico, staking, staking de neutrino. Eh, si le damos, por ejemplo, al trading algorítmico, eh, podemos entrar... Eh, tengo cero Bitcoin, pues no, podemos, no puedo hacer nada. Pero, si quiero eh, que el, el algoritmo lo hace el solo, ¿vale? Tú pones ahí la pasta, se lo dejas y la a correr y que, y que trabaje él. Eh, te da un 36% el conservador. ¿Vale? Eh, el de riesgo moderado, un 105, y el de alto riesgo, eh, próximamente <laughs> próximamente lo están lo están preparando, están ahí dándole caña. Pero, hombre, el de riesgo moderado, pues al final dices, eh, meto aquí yo que sé, lo que cada uno quiera: 0,1 Bitcoin, 0,1 Bitcoin, eh, o 0,001, o 0,0, ,0, cada uno lo que quiera. Y bueno, pues empieza ahí a, a trabajar. Me parece eh, está, está bien, ¿vale? No funciona mal. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Pues vamos a verlo. Algo fantástico, algo que además hace de Waves muy especial. Muy, muy especial. Aparte de la billetera, activos, transacciones y transacciones internas, crear un activo. Yo puedo venir a Waves, pulsarle, decir el nombre de un activo, la descripción, qué cantidad total va a tener ese activo y si es reemitible o no. ¿Vale? ¿Cuántos decimales va a tener? Eh, lo del activo inteligente, bueno, eh, tampoco hace falta que sea muy listo. ¿vale? Eh, <laughs> ¿Y cuál es la tarifa para crear tu propia moneda? ¡Un Waves! ¡Un huevo! ¿Y cuánto vale un Waves? Hemos dicho que vale 20 pavos. 20, bueno, 20, 21. 21 dólares. 18, 17 euros. Hombre. No sé, pero me da que es como que un poquito más barato que un token de Ethereum, que un token de la Binance Smart Chain y que un token tal. Por eso, por eso, es tan guay. Además, automáticamente, el, el, el par que tú generes, o este que tú generes, va a ir a hacer, a trading, va a ir a tradearse, va a ir a valorizarse, va a estar en el mercado, tiene, va a tener su mercado. Entonces, si tienes un proyecto, si tienes algo interesante, ¿qué mejor forma que darle forma? con un token que tengas aquí, un token que, que sea un valor. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Bueno, pues todo esto y mucho más es Waves. Os invito a que eh, entréis en, la, en la, el CoinMarketCap, en su web, y le pegáis cuatro vueltas, porque Waves es mucho más de lo que en principio parece. Así que bueno, vamos a continuar, porque tenemos algún que otro análisis más que hacer. Eh, bueno, Zamel ya nos había pedido Waves, ya lo tenemos por aquí, espero que te haya gustado el repaso que le hemos metido. Eh, y recuerda que como objetivo está aquí arriba, está en esta línea de tendencia, ¿vale? Esta línea de tendencia y como soporte la línea roja de los 17.50, que fue una resistencia importante aquí, aquí, aquí y aquí, y como que dice aquí hasta que la rompió, ¿vale? Entonces, que se haya venido a apoyar ahí, pues es muy lógico y muy normal, ¿veis? Justo el punto es donde se ha venido a apoyar con lo cual oye importante a partir de ahí yo creo que a crecer y si el mercado la acompaña que puede volver a tocar aquí sí por supuesto porque bueno está intentando romper y puede caer para romper pero yo creo que a partir de aquí puede empezar una campaña alcista interesante eh, yo tengo e waves vale si se sirve de consuelo <laughs> perdemos los dos <laughs> bueno eh, Ricardo Ricardo me decía no OGN CTSI que lo vez sueles ver y no OGN me gusta me gusta mucho Mm. y sí que de vez en cuando lo veo pero claro es que me tengo que ceñir un poco también a lo que pedís porque si me vuelvo loco vale o está ahora en tierra de nadie está un poquito veis que está en todo el medio aquí diciendo ay y me voy soportando me voy soportando vale está bien porque está en soporte y aquí pues bueno a por encima de la línea de tendencia entre las medias que se empiezan a cruzar la media de 50 ya va a empezar a tocar la, la de 100 con lo cual posiblemente los bots bueno eso para los bots es un indicador de que no vamos para arriba eh, así que yo apostaría porque no demasiado tiempo estemos en la zona de esa resistencia, que es un 32%. De ahí, cuidado, porque esto no para, no creo que pare ahí, es su primera resistencia, ¿vale? Porque ya fue resistencia aquí, y aquí, y aquí, y aquí. ¿vale? O sea, hay cuatro puntitos importantes. Y además fue un soporte aquí. Eh, pero... Eh, una vez que logre eso y empiece a y un poquito aquí tiene una paradilla en la zona de los dos y, la, y luego ya en el máximo anterior en los tres así que bueno ya eh, cada uno cada uno es cada cada one es cada one eh, CTSI grandísimo proyecto espectacular me gusta pero claro una cosa es lo que nos gusta y otra cosa es lo que veía el mercado el proyecto bien el precio, muy bien, está ahí arriba. A ver. <laughs> Me gusta ver, que está en ver con lo con logarítmico, ¿vale? Pero te está falseando toda esta parte de arriba. Pero sin embargo, si le quitas el logarítmico, ves el movimiento, es real, que ha, que ha pegado. Vale, entonces, eh, recordar que, que tiramos esta línea y dijimos que era una línea de mínimos, y a pesar de la que ha caído, la ha respetado. Entonces, esa línea de mínimos sigue por ella. Cualquier eh, compra en la zona es buena. Hoy ha subido un 3.67. Fijaros que de tocar la línea abierto, pegado a la línea y hacia arriba. Yo creo que eh, va a seguir subiendo y su objetivo es no hay más ni menos que irse al 1.42. O sea, es un 40% de subida. Está más que rico. Por debajo, soporte esta línea verde que tenemos aquí marcada, que ya la ha tocado un montón de veces, la ha testeado un mogollón de veces aquí. ¿vale? Y ya una hecatombe pues, a la línea de tendencia anterior. Ya está. No hay más. Eh, lo que está haciendo este retroceso y consolidación, cualquier consolidación que haga, el objetivo que tiene es volver a arrancar. Está cogiendo dinerito en toda la zona. ¿vale? Eh, y ya, ya os digo que yo toque a toda la gente que ha comprado aquí, mmm, que no ha vendido, ¿vale? En este camino. Eh, veremos a ver. Todo esto es intercambio, de todas formas. Eh, Matic, Matic la hemos visto. Algo he dicho de Matic, pero joder, como tengo la cabeza que se me va... Ah, vale, sí, que José Marramón había dicho Matic antes en el VIP y bueno, pues lo hemos visto un poquito por encima y le hemos pegado este repaso. Yo creo que todavía tiene que tocar alguna vez más aquí para romper. Que lo puede hacer directamente porque el mercado se vuelve un poquito loco, sí, pero Matic no está últimamente como para tirar cohetes. Eh, toda esta subida que hizo anteriormente, ¿vale? Eh, ya... <laughs> Ahora, esta otra que hizo tampoco es un poco de pago y esta otra tampoco. La que, lo que le espera es la siguiente, que es una vez que rompa esta línea de tendencia, pues, pues eso, ir hacia, hacia ahí, que desde donde estamos hasta ahí arriba, pues estamos hablando de un 26%. No es una barbaridad, pero está muy bien y al máximo anterior, que eso era su objetivo posterior. Eh, es ya un 43, prácticamente un 50%. ¿Por qué? Porque el objetivo realmente no viene desde aquí. El objetivo viene desde que rompe esta primera línea de tendencia. A partir de ahí, su objetivo es llegar arriba. Y va e impulso, corrección, impulso, corrección. ¿Qué le toca? Pues, bueno, perdón. Impulso, corrección y consolida un poquito. Impulso, corrección, tiene que consolidar un poquito. Impulso... Y después del impulso que haga, tendrá una corrección donde se apoyará en esta zona previsiblemente, ¿vale? Como resistencia. Eh, Héctor, que pide cosas raras, pide Naka. Naka Naka. Naka-naka. Naka la cigala, ¿comprende? A ver, Naka. Naka y USDT. ¡Ah! ¡Nakamoto Games! ¡Anda, qué cabrón! Anda, que te lo tienes callado. Qué jodido. A ver. Wow. ¡Ostras! Eh, poca vida, técnicamente perfecto. ¿Por qué digo perfecto? Porque, bueno, pues tiene aquí un soporte. Ha tirado, vamos a ver en cuatro horas, que es muy curioso. Uh -huh. Vale, tiene otra zona en cuatro horas. Aquí, como soporte. Tenemos aquí también su LT. Perfectamente bien. Lo único que está empezando a fallar el canal ascendente. ¿vale? Esto es lo que vemos algunas veces. Tenemos un canal ascendente. ¿Veis? Aquí hubo uno que falló. Ahora eh, esto se, se, se va abriendo cada vez más, pero esto es lo que va a hacer: va a ser inclinarse. Ya he hecho otro. ¿Vale? Y vamos a ver ahí qué, qué genera. Tiene muy buena pinta, tiene muy buena pinta. No sé qué proyecto es, no sé hasta dónde nos puede llevar. Eh, como ya hemos hecho hoy, le ha tocado a Waves, pues a lo mejor otro día le toca a otro. A ver, si es un proyecto que conocemos todos, mejor para, para revisar cuando pidáis. Eh, va a depender de vosotros. Es decir, eh, si queréis un proyecto, pues yo de todos los que haya, pues iré haciendo una lista de los que más me hayáis puesto en comentarios y haremos una revisión parecida a la que hemos hecho con Waves. Eh, de momento, de momento, lo que, lo que ha hecho hace una vuelta atrás está soportándose en esta zona de 4 horas, porque tampoco tenemos mucho más, mucho más eh, historial. Y tiene pinta. Tiene pinta de que aunque de que aquí va a hacer una banderita y se va a ir a comer el máximo anterior. O sea. Bueno, el máximo histórico. El máximo de los máximos. Ostras, un 19-20%. Perfectamente. Pero perfectísimamente. Así que bueno, ya lo sabes. Paciencia y, y echarle un par de pelotinas. Porque, claro, esto es una, una cosa nueva. Vamos, ¿no? aquí tiene unos mínimos en las que estuvo muriendo el polvo hasta que algo lo desató. Esto es. Si es Nakamoto Games, esto pues así salió Godzilla. Y fíjate. Así que... ¿Qué más tenemos por aquí? Si es que además ahora todo lo que suena a Games, pues ya sabéis. Carlos, que pide Wang. Wang, como mi primo, Wang. ¿Dónde está Sone? Ah, más abajo. Qué pena. Qué, qué, qué robada nos hicieron con esta en la, en la ICO. Pero bueno. Joder y luego se las dan de me voy a callar me voy a callar porque si no <laughs> va a calentar el ambiente y mejor tener la fiesta en paz que estemos todos todos unidos mano con mano el... sí los del de las pelotillas pero bueno prefiero dejar la fiesta en paz eh, Vale, Harmony, está muy bien, eh, Tocó el soporte y fijaros la, la que tuvo, desde que tocó la última vez, cuánto subió, uh, un 49%, ha vuelto a tocar, lleva ya una recuperación del 16%, le va a tocar bregar un poquito con esta media de 100 y la zona en la que está, eh, fíjate que fue un, anteriormente, pan, fue una resistencia, resistencia, se soportó y disparó. Fue soporte, aquí fue soporte también, aquí fue soporte también. Con lo cual es una zona muy importante justo en la que está ahora. Si la rompe y luego la pasa a la media de 100, hace que todo esto se empiece a dar la vuelta, ¿vale? Eh, pues se puede ir perfectamente. Primero, tiene eh, este máximo que hay aquí, en la zona de 0.29 o 0.30, para redondear, ¿vale? o sea, 0.30, un objetivo. Y el siguiente objetivo ya lo tenemos aquí, en 0.33, 0.34. Eh, para irse luego ya pues, a donde hizo este doble techo. En los máximos históricos. Eh, es una pasada. o sea A mí igual me gusta. Es un proyecto que me gusta mogollón. Eh, y además es válido para tradearlo. Si lo, si lo vas persiguiendo y lo sigues, es muy válido para tradearlo. La, la soporte ya lo teníamos más que marcado. Fíjate que yo tenía una alerta aquí y justo la tocó. Eh, bueno, no la ha tocado. Es decir, no, no la ha tocado por. Eh, yo creo por unos centavos. O sea, por un centavo o dos centavos. Fíjate que. Fíjate hasta qué punto la tenía yo. Bus, buscarla, buscarla, porque si tocó una vez eh, no pudo y estaba cayendo, lo normal es que cayese donde ha caído, ¿no? Pero bueno, no ha llegado, no me ha saltado la alarma, con lo cual, pues mira, oye, eh, esta alarma estaba en eh, 0.23.45.7, 0.23.45.7, y el low aquí fue, a ver, a ver aquí no, aquí fue veintitrés 84 O sea, eso es, no sé porque qué no ha saltado, debería haber saltado. Pero bueno, estas son las cosas que tiene el Trading View, que a lo mejor saltó muy rápido, yo qué sé. Me haber haber saltado, qué cabroncete. En fin, bueno, eso es lo que tenemos con Juan eh, Humberto, <laughs> Humberto, Humberto que pide Bet, Bet Chain. Tenéis un, un hice un vídeo hace ya dos años sobre Bet. Eh, en el canal ahora lo voy a liberar de hecho voy a liberarlo ahora mismo mira lo voy a poner como, como estreno y todo lo tengo en la lista pero a ver filtrar por visibilidad eh, bet, bet chain vale vamos a decirle público vale ya lo tenéis público para poder verlo. Eh, porque vale la pena. Creo que vale la pena muy bien saber lo que es Bet, eh, el futuro. No, ya no el futuro, el presente que tiene. vale eh, La trazabilidad de productos, el saber que un producto es bueno. Fijaros cómo ha respetado a la perfección. A la perfección. Toque, toque, toque. La línea de tendencia. O sea, brutal, técnicamente es, es genial. Objetivo, está claro, vale, al 0.15, de 0.11 a 0, 0.15, ¿cuánto va? Pues un péisco importante. Tenemos un 38%, 28 por ciento. Y una vez que lo pase, pues al máximo anterior tenemos un 55 por ciento. Así que bueno, yo, precavido de mí, me iría un poquito. ¿Veis este piquito que hay aquí? Pues está ahí. Si, si queréis entrar, de aquí. A ah, ese piquito, ¿vale? Antes, del, antes de la resistencia, ¿vale? Eh, que es un 23,5. Yo sé que es poco, ¿vale? Un 23,5 en unos días, pues es poco, pero, pero yo que sé. Eh, por, por probar, a ver si se gana algo con esto. Ya está. Eh, pues eso en cuanto a Bet, Bet el soporte, si se fuera abajo, ¿vale? Lo tienes aquí en la zona de 0,95. ¿vale? Y el objetivo está, está ahí, en, en, en los 0,15,4. Bueno, un poquito antes, ¿vale? Siempre. Eh, MDX. Yo tengo MDX. Sí. Vale. Modri, madre. MDX. No sé. No sé si tiene. No sé si tiene eh, algún... Algún fundamental. Porque por técnico esto sigue cayendo aquí como, como una bestia. O sea... Ojo, 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 ojo. Jesús, toque, toque, toque. Mm, vamos a ajustarle ahí desde el máximo hasta el mínimo. Eh, tiene uno mm, zona de toques dos. Eh, hasta que no se acerque y rompa esta línea de tendencia yo no entraría. Eh, si desplegamos nuestra uh, arma secreta, vale, vamos a ampliarlo. Vamos a ponernos aquí un poquito serios, porque estamos en cuatro horas, ¿eh? Si nos vamos a diario, ya ni te cuento. O sea, pero... En diario debería de esperar. Todavía le queda hacer cruces de media, le queda hacer muchas cosas. ¿vale? O sea, todavía no está ni de lejos. Ni de lejos. Si tiene algún, algún fundamental que resulta eh, que mañana van a hacer no sé qué, un cambio de cadena, una actualización, un tal, pero... Uh, Está como un cuchillo que cae. ¿vale? Se ha perdido esta zona de mínimos. Que luego van a ser una resistencia. ¿vale? Esto ahora mismo es una resistencia y además es una resistencia muy importante. ¿Vale? Soporte, soporte, soporte Perdida, lo toca, resistencia y, y, y sigue a, a cambiar al infierno. ¿vale? Teníamos esta línea de soporte que marcamos en su día, que ahora es una. Resistencia ¿Vale? y luego tenemos este de aquí y este máximo de aquí con este piquito de aquí. Entonces, desde que ha salido que tuvo un impulso, o intentó hacer un impulso, pero se ha ido yendo al carajo. Eh, no sé lo que es MDX, pero mm, yo no entraría. ¿vale? Yo no entraría hasta que no, hasta que el precio no empiece a estar bien a la derecha nuestra línea. De medias se dé la vuelta claramente y empieza a ponerse verde y se empiecen a generar cruces eh, de los buenos. Yo no entraría ni por asomo, aunque está en una, una eh, sobreventa brutal y se puede dar la vuelta en cualquier momento. Mm, puede estar aquí tonteando más tiempo, ¿vale? Y esperar. Pero bueno, no pasa nada por esperar un poquito. A ver si cruza la línea de tendencia y hace algo en condiciones. Porque de momento está peligroso. ¿vale? Está muy peligroso. Eh, y Emanuel pide, hombre, Uni. Uni Swap. Oye, no tengo yo aquí Uni. No tengo que tener cuenta el vídeo. Qué raro. A ver qué pasa aquí con esto. Seguro que vienen mis nietas, se ponen aquí a tocar. Empiezan a tradear y me hacen de todo. Pobrecitas, mis niñas. Eh, bueno si la tomamos aquí nos quedaría ahí un poquito vamos toque 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 bueno respetando estos tres toques este no llega este toca podríamos verlo así vale porque tampoco ha perdido estos mínimos entonces me, me puede valer uh, está en una zona de acumulación brutal es decir desde aquí hizo estos máximos Empezó a subir, empezó a subir, y a partir más o menos de esta zona, veis que los cuerpos eh, verdes aquí, ¿para, ¿para qué sirve? Más allá de, 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 de la tontería de tengo bla, verde y rojo, ¿para qué sirve eh, este script que tenéis aquí? ¿Vale? Para pensar un poco. Eh, de todos estos cuerpos verdes, que están fantásticos, todos unidos, veis que hay un punto en el que pasa rojo y ya empieza esto a temblar, aunque luego genera un cuerpo grande y se va al carajo. ¿Vale? Esto ya era un aviso. En ¿Vale? el, el momento que tienes esto, ya es un aviso por volumen. Eh, bueno, pues que tampoco, pero ya bajó ni se sabe a, a límites insospechados en esta zona. ¿Vale? Eh, no es que tenga mucho volumen de todas formas. Vamos a verlo así mejor y así quizás lo entendamos bien. Veis cómo el volumen aquí en esta zona, pues bueno, va, va poco a poco bajando. Entonces, en el momento que hace esto y llega a este punto, este es el punto, digamos, eh, de. De acumulación de precio de verdad y luego empieza lo que es, a, empiezan a distribuir. Lo que, ¿Recordáis Wyckoff? ¿No? Vale, pues empiezan a distribuir, se distribuye, se distribuye y el, toda esta distribución que hay aquí, ¿vale? ¿Qué, qué provoca? ¡Bum! Un ostión. ¿Vale? Ahora empezamos a juguetear y acumular. La acumulación, ¿vale? ¿Qué genera? Un primer impulso, pero si el primer impulso es fallido. ¿vale? y no llega a su objetivo, que es el máximo anterior, tiene que seguir acumulando. Y eso es lo que está haciendo. ¿vale? En cualquier momento subirá, pasará esta zona que tiene aquí de máximos entre la zona de 31 y se irá a por ese máximo anterior. Pero eh, sigue haciendo una acumulación brutal, pero brutal. O sea, lo que pasa es que, bueno, desde la zona en la que estamos hasta ese máximo es un 56%. Fijaros, si tiene que crecer. Si tiene que crecer, ¿cuánto cayó? Un 72. Y sin embargo, para llegar a mitad de su camino, tiene que generar un 56%. Y para, para subir de ese 72% que cayó, para subir otra vez a ese máximo, tiene que subir un 122%. ¿Ves? Las matemáticas inversas que nos dan un poquito, muchas veces, eh, el trading es un poquito cabroncete. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Entonces, bueno. Mientras no pierda esta zona que tenemos aquí de vaivenes, no es una línea exacta, ¿vale? Es una zona además, bastante amplia por las mechas que tiene. Eh, y siga creciendo bien. Pero mmm, históricamente pues, ha tocado zonas. Eh, y seguramente van a estar tocar más. Pero eh, si empieza a crecer ya. Hay que esperar a que empiece a hacer cruces en condiciones. ¿vale? Eh, de momento no hay ningún cruce. Nuestro All in One Base que nos está diciendo que seguimos en rojo hasta que el precio no empiece a pasar a la derecha de esta línea de medias y se empiece a girar y a ponerse verde. Después llegue a, a la EMA 20. La EMA 20 es la primera con la que tiene que luchar. A partir de ahí Dios dirá. Pero mientras tanto yo no entraría en MATIC. Que, o sea, perdonen, Uni. Puede, puede, puede pegarse un, un reverso y de repente una vela de esas, pero si os fijáis, eh, Uniswap no tiene velas gigantes. Tuvo esta, fíjate, esta de un... Una burrada, un 47%. vale Pero el resto son velas de currárselo un huevo. Mucho, 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 mucho. Aquí hay una de repente, ¡pum! Pero son excepciones. El resto son velas más bien pequeñas. ¿vale? Tenemos una, dos velas grandes, ¿veis? Velas más bien pequeñas, velas más bien pequeñas... Entonces, eh, puf, aquí, bueno, otro pepinazo de un 23%, joder. Pero el resto son velas pequeñas. Entonces, ¿puede ser que mañana haga, ¡pum! Y de repente se coma todo esto? Sí. Y luego empieza con velas pequeñas? Sí. Puede que lo haga. Pero es una apuesta que, bueno, es el riesgo que corres. <laughs> Como todo en el mercado. Bueno, vamos a terminar con Bitcoin. Que tendréis, queréis, querréis eh, cenar, ir a, a la cama o conocer a vuestras esposas y esposos. Cosas de esas, ¿no? Así que, eh, bueno, Bitcoin de momento, la vela que ha hecho de cuatro horas, pues no ha terminado mal. Eh, la siguiente está abriendo, pues está abriendo bien. Vamos a ver qué tal cierra. Fíjate que parecía que. Vamos a ver una hora. ¿Cómo, cómo ha sido? Vale, la de una hora, esta es la que a mí me estaba. que estaba viendo antes. Ha tocado justo, fija, es que es tremendo, ¿eh? eh joder, lo que hace, lo que hace, con lo mal que dibujaba yo en el cole. Pero, pero claro, es que estos cierres de aquí, este cierre de aquí, ¿vale? Estos apoyos a los cierres de aquí es lo que está marcando por qué narices llega justo a la mecha y hace pum ahí donde tenemos la línea bueno pues ahora puede tener un retroceso vale no pasaría absolutamente nada eh, de hecho yo creo que es que más bien eh, más, más bien necesario que tenga un retroceso porque oh, uh, Uh, lo que no queremos es que se nos desgaste. Eh, si vuelve a tocar la media de 50, no pasa absolutamente nada. Si vuelve a tocar eh, la zona de los 57,500, tampoco pasa nada. Y eh, bueno, pues lo que, que haga, que siga haciendo un poquito lo que quiera, pero que consolide en esta zona antes de pegar otro chuchón. Porque si, ya sabéis que si pegamos los chuchones demasiado rápido y te ha sido un 4,86 de subida, tampoco ha sido una burrada. Pero bueno, que ya decía yo el otro día, es que hemos bajado un 8 y pico, que tampoco hay que volverse loco, no hay que preocuparse. Si Bitcoin está súper alcista. Y sí, alcista. Habrá a ver lo que tardamos en llegar al máximo. Ya está. La cuestión no es si vamos a llegar, la cuestión es cuándo y cómo. Porque esto es lo muy importante: no sé cuándo y cómo. Así que bueno, como digo siempre, chicos y chicas, descansar, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe.